Pues resulta que Candy había tenido un sueño muy feo donde se había soñado que estaba en el siglo XV y ella estaba estudiando porque pues quería ser la más inteligente de todas. Quería ser una gran investigadora. Albert la apoyaba con todo su cariño y con todo su ser. Candy, me gusta mucho que leas bastantes libros, pero tampoco te duermas en los laureles, mi querida pequeña, porque en el mundo estamos y hay que poner los pies en la tierra también de vez en cuando, pequeña. Lo sé, Albert, lo sé. Cuidado, amor. Camina por aquí. Yo te guío. Bert, me hace reír. ¿Hacia dónde me llevas? Pronto lo sabrás. Siento que estamos caminando por un lugar inclinado y me voy a quitar los tacones. Mi pequeña hechicera, te ayudo arriba. Albert la alzó en brazos. Al llegar a la colina de Pony, le retiró la venda que cubría sus ojos color esmeralda. Albert, esto es maravilloso, estoy feliz. Lloró de alegría. Candy, no me llores, sonríeme, le dijo tomándola de la mano y la invitó a sentarse. Albert había puesto una pequeña mesa para dos. Había una suculenta y sencilla cena. Las estrellas desde aquí se ven radiantes, al igual que tú. Doy gracias a mis padres por haberme abandonado, de lo contrario, jamás hubiera conocido un hombre tan especial. Lleno de miles de virtudes como tú, Albert, confío en ti plenamente, expresó Candy limpiándose con el dorso de la mano una lágrima traicionera que salió de su ojo derecho, sin permiso alguno. Princesa, tú eres mi libertad, la persona que me llena de júbilo. Estando contigo me desinhibido de todo, es como respirar aire fresco todas las mañanas. Dios, qué feliz soy. Vamos, Candy, gritemos desde la cima de esta colina lo felices que somos al haber y al saber que nos pertenecemos el uno al otro. Dios nos permitió unirnos a pesar de todas nuestras lejanías. Los hilos invisibles nos mantuvieron conectados, Candy. Ven, gritemos que somos felices y que nos amamos. Vamos, Candy, juntos, juntos, caminemos juntos. Padre Árbol de la colina Pony, desde aquí les grito que amo a Albert. Lo amo y somos felices, no me importa lo que piense la sociedad. Los dos al unísono dijeron, nos amamos. Hermana María, desde aquí se escuchan los gritos de esos dos. Definitivamente el señor Andri y Candy son el uno para el otro. Es indudable. Albert, qué divertido es gritar. De repente su semblante cambió. Me siento mal por Terry, Susana murió y... No te preocupes. Si realmente te quiere, comprenderá y respetará nuestro amor, como yo lo había hecho con ustedes en caso de que hubiesen continuado su relación. Solo me queda esperar a que encuentre la mujer adecuada para formar una familia. Candy, tener una familia es maravilloso. Cuidarla, protegerla, llegar a la casa y tener a tu esposa e hijos esperándote es una satisfacción que todo ser humano debe experimentar. También quisiera tener hijos. Yo quisiera tener esposo e hijos, pero soy pésima cocinera. Despreocúpate. En lo sucesivo te enseñaré. ¿Cómo? Candy, en una oportunidad te pregunté si deseabas compartir conmigo tus tristezas y alegrías, Candy. Y acepté sin dudarlo incluso. Aunque te arrepientas de llevarme de viaje para recorrer el mundo, te seguiré. Lo harás con la pequeña y única diferencia de que ahora te entrego y espero recibas este anillo, Candy. Candy de rodillas ante ti. En esta colina donde nos conocimos por primera vez, te pregunto, ¿deseas ser la señora Andri? Albert, te amo, por supuesto, que acepto. Albert con sus brazos rodeó la delgada cintura de su amada. Luego le rozó las mejillas con dulzura, seguidamente le levantó el mentón y viéndola directo a los ojos como pidiendo permiso, le dio un suave y frágil beso.
Ese beso la hizo estremecerse. Jamás había sentido algo tan perfecto. Era una explosión de deseos. No quería separarse de esos labios. Si fuera por ella, permanecería así por el resto de su vida. Junto al hombre que ella ama. Y el tiempo pasó y fueron unos personajes muy felices. Albert tuvo que irse para África y le dejó una carta a Candy. Cuando recuerdo tus hermosos ojos verdes, me imagino el color de la esperanza de volvernos a encontrar, porque tú, princesa, eres la razón de mi existir. Amo tu sonrisa, tu luz espiritual que brilla más que las estrellas. Tú, princesa, iluminaste mi ser con tu amor y tu comprensión. Si tú tienes el alma tan blanca como la nieve, el mismo color de la blanca Navidad, semejante a la Nochebuena que te encontraron. No encontraron a una niña, encontraron a un ángel benevolente, lleno de amor y alegría, la cual amo y adoro con todo mi corazón. Estoy ansioso por convertirte en mi amada esposa, White. Ya no puedo seguir esperando más tiempo, siempre tuyo, William Albert. Y asimismo también la distancia. Había cumplido años Candy. Y Albert también le envió una carta. O bueno, quién quita si... Es así como Candy, la pura dulce jovencita que un día decidió enfrentar a todos para vivir al lado de ese hombre importante en su vida, hasta el punto de perder su puesto de enfermera en el Hospital Santa Juana con tal de estar junto a él. Una noche abrazados sin una milésima de separación entre ellos, bailaron aquel vals que se escuchaba en el edificio del lado. Se distanciaron por un breve instante, un poco para verse a los ojos sin meditar. Unieron sus labios en un profundo y cálido beso que los llevó más allá de lo permisible. Fue lindo e irracional. Ya había pasado. ¿Cómo corregirlo? Al día siguiente ambos, en especial Candy, trató de hacer de cuentas de que nada sucedió. Para ellos lo más importante era preservar la dulce amistad que se había cosechado durante años. Sentarse a hablar de lo sucedido sería doloroso, al quizás descubrir que esa noche mágica para ambos fue producto de un simple arrebato de necesidad de amor. Las consecuencias de aquella noche no tardaron en hacerse presentes. A los 3 meses, los síntomas aparecieron. Ella debió contarle a su amado que pronto serían 3. Albert sabía lo que venía encima. Su Candy estaría en boca de todos y él no quería que eso pasara. Así que buscó otro apartamento ubicado en las afueras de Chicago y ahí iniciaron una vida de pareja formalmente constituida frente a los demás. Muy a pesar de seguir sin memoria, Candy estaba extremadamente apegada a la crianza del pequeño Bert, por lo que el dinero les alcanzaba para lo básico. Él era un feliz a su lado, por ello, en tantas restricciones económicas, quiso hacerle un obsequio especial el día de su cumpleaños. Haciendo un triple turno en el restaurante, a duras penas llegaba para dormir. Al fin, tuvo la cantidad que deseaba. Ese día salió temprano de su empleo, caminó hasta una boutique donde entró y habló con una de sus vendedoras pidiéndole asesoría para comprar un bonito abrigo para la primavera. Ella dijo con una linda sonrisa: «Tenemos este señor». Albert le devolvió la amabilidad con una dulce sonrisa. Seguidamente vio la etiqueta, sorprendiendo por el costo, carraspeó para disimular su asombro. Nunca imaginó que podía valer tanto. Era lógico el monto, pues ese diseño era parte de la colección exclusiva de Jenny Lanvin, reconocida modista de la época, por lo que no escatimó en hacer el gasto. Su Candy se merecía eso y mucho más, tras ser la mujer que sin pedir nada a cambio le había dado una bella familia, un motivo para ser feliz en la vida. Albert era un chico muy acaudalado, un señor millonario, pero no olvidemos que había perdido la memoria.
y por eso, en ese preciso momento no tenía absolutamente nada. Quiso comprar un lindo pastel, pero en sus bolsillos tan solo tenía $1.20. Abatido se sentó en una banca. Ni modo, será solo el abrigo, se dijo a sí mismo. Resignado, de pronto se percató de que un grupo de albañiles estaban dando un espectáculo a cambio de recibir dinero por parte de los visitantes del parque. Así que se le ocurrió la idea de dar un show infantil para niños. Sabía que el malabarismo, también cantar, su amada más de una vez lo había elogiado diciéndole que su voz es extremadamente dulce y hermosa para cantar. Luego de que un día, sin poder explicar cómo, en tono de gaélico, una bella melodía. Armado de valor con lo que se le quedaba, compró una docena de naranjas. Al tiempo que hacía malabares con ella, cantó una canción que decía así: las princesas son hermosas porque su bondad se refleja en sus acciones. Pueden haber egoístas, pero ellas, las princesas, las cambian con su amor. Atrévete a amar, pues el amor es la esperanza de la vida. Varios le aplaudieron colocando esa modesta bolsa de papel donde había despachado las naranjas el dinero como retribución de su talento innato. 2 horas después de ofrecer 5 funciones más, contabilizó el dinero recabado, encontrándose con la sorpresa que hizo no solo para comprar el pastel, sino para llevar a Candy a cenar a un modesto restaurante. Por fin, después de tanto tiempo, podría llevar a ella y a su pequeño Bert a un restaurante donde comerían de todo, incluso compraría una muda al pequeño para que se viera elegante, y para él quizás unos zapatos nuevos definitivamente le hacían falta. Ya eran las 4 de la tarde, Candy terminaba de dar de comer a su pequeño. Cuando Albert entró por la puerta con su hermoso regalo de cumpleaños, ella, feliz, lo recibió. Por su rostro rodaban lágrimas de felicidad al entender que todos esos días en los que él llegaba tarde era para ofrecerles lo mejor a su pequeño y a ella. Agradeció a Dios por haberla premiado con tan bello hombre capaz de amar de la nada. Fin. Mi modesto regalo para la pequeña pecosa de Albert. Dios nos bendiga. Y si a ustedes no les gustó, a mí sí. Disfrute la historia, El Príncipe de la Colina. Feliz cumpleaños, Candy. Y así fueron felices con sus 3 pequeños. Ya mucho tiempo después él recobró la memoria y ellos tenían tanto dinero que podían irse a pasear. No les faltaba nunca un plato de comida, eran felices. Y comían perdices. Candy, ¿qué pasa, Albert? Candy. Albert, Albert, una cucaracha, Albert. No, ven, yo la mato, pequeña, tranquila. Sacó Albert sus zapatos de payaso y aplastó la cucaracha. Que aquí en mi casa, no vengan esos animales porque los agarro a chancletazos. Y bueno, pequeña, ven, que tengo muchas ganas de hacerte el amor, pequeña. Albert. No hay tregua. Ven, mi pequeña. Ay, Albert. Me haces la mujer más feliz del mundo, Albert. Y tú a mí, mi pequeña pecosa. Porque tú eres mucho más linda cuando ríes que cuando lloras.